Hola, ¿cómo estás? Soy Gustavo Abdulhamid, coach de Corpo Fitness Box. Bueno, seguimos entrenando con la gaceta. Te está costando un poquito, más sobre todo si no tenés materiales. Así que bueno, vamos a tener que poner un poquito más de actitud. Todo proyecto se empieza motivado, con ganas, iniciativa, y después para mantenerte dentro del proyecto y llegar al objetivo vas a tener que tratar de tener un poquito de disciplina. Así que hay que trabajar un poquito la disciplina. ¿Cómo trabajar la disciplina? Ponerte horarios fijos de entrenamiento y tratar de cumplirlos, ¿de acuerdo? Tratar de tener siempre una opción B en el caso que no puedas hacer ese horario de entrenamiento, tener una opción B. Por ejemplo, si entrenás a la mañana y no pudiste por X motivo, tratar de tener una opción B de tratar de entrenar a la siesta o a la noche. No te aconsejo que entrenes a la noche porque ya llegas cansado el resto del día, con menos energía y con menos ganas, y no lo dejes para el último, el entrenamiento. Así que planteate objetivos firmes, concretos, que puedas cumplirlo, y anda tratando de irte tachándolo y hacerte una guía de paso a paso para que puedas llegar a ese objetivo. A poner en marcha. Bueno, vamos a empezar tu clase, vamos a entrar en calor un poquito. Acordate que el objetivo de la entrada en calor es irrigar un poquito de sangre, activar el cuerpo para posterior a una mayor intensidad. Vamos a hacer un poquito de activación de core, esto ya lo venimos trabajando anteriormente. Acordate, cuando hablamos de activación de core, activar grupos musculares bien profundo. Lo que vamos a buscar es neutralidad de columna y cadera, y para activar esos grupos musculares bien profundo vamos a meter la panza y la vas a apretar, como queriendo cerrar un pantalón que te queda chico. Vamos al primer ejercicio, vamos a hacer un pequeño bloquecito en circuito. Vas a ir boca abajo, vas a apoyar antebrazo, mete panza atrás del abdomen y te mantienes en esa postura 10 segundos. Cuando termines, te vas a plancha lateral, te mantienes 10 segundos, no saques pecho, neutraliza la columna y te vas para el otro lado. ¿Sí? Terminas eso, le das dos vueltas como para ir entrando en calor. Seguimos con activación de core. Seguimos en plancha y nos vamos a trabajar lo que es plank shoulder tap, que es tocar los hombros. Vamos a evitar rotar la cadera y el tronco. Siempre activa core. Te vas a plancha, separa las piernas para que tengas neutralidad de columna y te tocas. Haceme 10 de cada una. Si no podés, bajale las repeticiones, hacele 5 y 5. ¿Sí? Primer ejercicio. Segundo ejercicio, te vas a reverse plank hip trap. De esta posición, levanta la cadera. Mira hacia el techo. Dame 10 movimientos. Bien, y el último que vas a trabajar ya para la parte posterior, te vas a Superman, te acostas boca abajo y extende tronco. También haces 10 movimientos, o sea, 10 de cada hombro, shoulder tap, después hip trap, que es levantar en plancha invertida, y después Superman, también 10 movimientos. A esos 3 ejercicios, dale 3 vueltas. Puedes descansar entre ejercicio y ejercicio y empezás tu entrada en calor activando todo lo que sería la zona media. ¿Estamos? Bueno, en el día de hoy vamos a trabajar una metodología diferente de lo que venimos trabajando los días pasados, las semanas pasadas. Hoy vamos a trabajar por tiempo, o sea, lo que vas a necesitar hoy únicamente es un cronómetro. Todo el mundo tiene un cronómetro en la casa, en el celular. Así que vas a tener un tiempo de trabajo y un tiempo de pausa. En el tiempo de trabajo vas a tratar de hacer las máximas repeticiones posibles que puedas dar de los ejercicios que te voy a explicar ahora a continuación. Entonces recordá, vas a tener un tiempo de trabajo que van a ser 30 segundos. En esos 30 segundos vas a tratar de dar las máximas repeticiones posibles. ¿Sí? Puedes descansar dentro de los 30 segundos y seguir y dar las máximas repeticiones que puedas de acuerdo a tu percepción de fatiga. Si estás cansado, seguir. La idea es que sea dinámico, activo, pero si estás cansado y estás trabajando con pulsaciones muy elevadas, adaptalo a tu nivel de condición física. Y vas a tener un tiempo de pausa entre ejercicio y ejercicio. Vamos a tener 3 ejercicios, de los cuales el primer ejercicio vamos a hacer lo que se llama un sprawl, que es un medio burpee. El medio burpee, te lo muestro de costado para que puedas verlo, hay un salto vertical, ¿sí?, con los brazos extendidos hacia arriba. Me voy a la posición de cuclilla, apoyo las manos en el piso y desde esta posición pateo hacia atrás y me quedo en la posición de plancha. Evita el bananeo de la espalda porque aumenta la lordosis lumbar y podemos lesionar la espalda.
Así que evita eso. Patea hacia atrás, neutraliza la columna y vuelve a patear hacia adelante. Me paro y sigue el ciclo, ¿sí? Entonces hay un salto vertical, cuclilla, pateo para atrás, pateo hacia arriba y me paro de nuevo. Vas a trabajar 30 segundos las máximas repeticiones que puedas de sprawl. Terminas y vas a descansar solamente 10 segundos. Así que trata de recuperarte. Si ves que no puedes descansarlo, ya vamos a ver cuál sería la adaptación en cuanto a la metodología de trabajo. El segundo ejercicio que tenés sería un push-up, pero sería un push-up Spider-Man. Vamos a tratar de, al no tener material y si ya venís entrenando a una cierta intensidad, lo que te queda para aumentar la intensidad y sea un poco más dinámico e intenso tu trabajo, va a ser variar planos y eje. Así que el push-up, la flexión de brazo tradicional, le vamos a tratar de variar un plano y eje. ¿Cómo? Me pongo en la posición de push-up, realizo, neutralizo columna y cadera, activo core, y en el momento que realizo la flexión de codo, saco una pierna y la llevo hacia afuera y vuelvo. Vas una y una. Activa core. Acordate, cuando activamos core, mete panza tras el abdomen. Si ves que no podés hacerlo eso, solamente como regresión, vas a sacar una pierna hacia arriba. Una y una. Activa core. ¿Sí? Si no podés, si ves que te cuesta menos, entonces a poquito empezás hacia afuera. Una y una. ¿Estamos? Si de todas las opciones que te estoy dando te resulta muy difícil y estás iniciándote, tenés un nivel de condición física y te estás iniciando, recién estás empezando, empezás con push-up arrodillada en el piso. Desplaza la cadera hacia adelante, no saqué cadera, activa core y realiza la flexión de codo y la cadera baja con vos. ¿Sí? Perfecto. También vas a trabajar durante 30 segundos las máximas repeticiones de push-up Spider-Man. Acordate. El tercer ejercicio y último del bloque, vas a empezar primero haciendo una sentadilla. Vamos a combinar dos ejercicios dentro de el tercer bloquecito de ejercicio. Tenemos la sentadilla, que es el squat, air squat. Ya esto lo habíamos visto en los bloques pasados. Los pies lo direccionamos ligeramente hacia afuera, entre 5 y 10 grados. Siempre neutraliza columna y cadera y activa core. Cuando realice la flexión de rodillas, lleva la rótula, la rodilla, en dirección a la punta de los pies. Haz una sentadilla y trata de ir lo más profundo que puedas. Con la espalda derecha mirando hacia el frente. Evita levantar los talones, ¿sí? Si levantas los talones, pon un suplemento o pon un pequeño escalón atrás y apoya los talones en el pequeño escaloncito, ¿sí? Voy a sentadilla. Una vez que hago sentadilla, lo combino con una estocada posterior, un reverse lunge, un Cossack reverse lunge, que es una estocada cruzada, ¿sí? Saco una pierna, busco atrás y hacia atrás cruzada. Lo que vamos a evitar en esa estocada, que la rodilla salga del eje y que la cadera salga del eje. Tu eje es la punta del pie que queda adelante, ¿sí? Entonces, esto está mal, esto está mal. Entonces, si ves que te cuesta mucho porque no es un ejercicio nuevo, usa los brazos para estabilizarte arriba. Busco, vuelvo. Una y una. ¿Estamos? También, durante 30 segundos, ahora te explico cómo sería el ejercicio. Hago una sentadilla, una estocada cruzada, una y una, y vuelve el bloque. ¿Sí? Levanto los brazos para tener un poquito más de estabilidad.
Repito, tenés tres ejercicios, que el primero era el medio burpee, salto vertical, apoyo las manos, pateo, me paro y me reincorporo, lo hago dinámico. Durante 30 segundos las máximas repeticiones que puedas dar. Trata de exigirte de acuerdo a tu nivel de condición física. Descansás 10 segundos y empezás con el push-up Spider-Man. Voy al piso y voy al push-up Spider-Man. Acordate todos los pasos de regresión si no podíamos hacer ese. Y por último tenemos el bloque de la combinación de sentadilla con estocadas, también durante 30 segundos. Esos tres ejercicios serían una ronda. ¿Cuántas rondas me tenés que hacer para empezar? Vamos a empezar con 8 rondas. 30 segundos de trabajo por 10 segundos de pausa cada ejercicio. Cuando termine los tres ejercicios es una ronda. Dame 8 rondas así, ¿de acuerdo? Si ves que te cuesta mucho, hace menos rondas. Empezás con 4 o 5 rondas y le podés ir incrementando durante las semanas. Si ves que el trabajo de 30 segundos te cuesta mucho, bájalo a 20 segundos. O de última, no bajes el tiempo de trabajo y aumenta tu tiempo de pausa. Puedes empezar trabajando 30 segundos de trabajo por 20 segundos de pausa. Si ves que en 20 segundos no te recuperas, haces 30 segundos de trabajo por 30 segundos de pausa. Esa sería la metodología como más adaptable para sujetos que recién se están iniciando. Entonces, trata de ir adaptándole y como evolucione en semana de tus meses, anda bajándole los tiempos de pausa e ir incrementando la ronda total. A meterle ritmo y a seguir entrenando. Bueno, como finalización de tu workout, acordate que siempre es hacemos una vuelta a la calma, una elongación, un trabajo de flexibilidad al último. Si querés realmente trabajar tu flexibilidad, querés mejorar tu capacidad de flexibilidad, hacela 2 o 3 horas después de tu trabajo intenso. Lo que vamos a tratar de lograr ahora nada más es bajar el tono muscular, así no te vayas tan tenso ni rígido. ¿Qué te aconsejo para esto, para el trabajo de flexibilidad? Primero, trata de hacerlo una vez que restablezca tus pulsaciones. Cuando ya bajes tus pulsaciones, estés recuperado, te rehidrataste. ¿Qué te aconsejo también como estrategia? Bajar las luces donde entrenes. Si entrenaste al sol en el día, tratarte de un lugar más cerrado, más tranquilo. Y si entrenas de noche, apaga las luces para que bajemos un poquito los decibeles. Ponemos música suave y vamos a elongar un poquito. Vamos con el primer trabajo de flexibilidad un poquito del hombro. Me tomo del codo y elonga un poco el hombro. Evita rotar la cadera, relaja y mantenés tensiones de 20 segundos para arriba. ¿Sí? 30 segundos, 20 a 30 segundos un lado y vas el otro. ¿Estamos? Recupérate. Vamos con tríceps. Hemos trabajado mucho el tríceps. Te tomás del codo y te lo bajás. Haces presión hacia abajo. Tenía una buena opción de hacer todo de sentado también. ¿Sí? Te vas al otro. Tensiones entre 20 a 30 segundos. Te tomás de la muñeca y haces fuerza hacia arriba y el costado con el brazo contrario. Voy al otro lado. Bien, podés estirar un poquito el cuello. Hacer presión hacia abajo. Bien, vamos a miembros inferior. Podés cruzar una pierna y te vas a la que está estirada, la que no está cruzada. Y mantenés. Si ves que perdés el equilibrio con trabajo de parado, hacelo de sentado, ¿sí? Más sobre todo si ya sos una persona adulta o de tercera edad. Bien, me siento, tomo los codos por dentro y empujo hacia afuera. Recupero, hacelo por lo menos entre 2 a 3 veces de 30 segundos cada grupo muscular. Voy a estirar un poquito psoas. Me
voy hacia adelante un poquito la cadera y levanto el brazo y roto. Levanta el brazo de la pierna que queda atrás. Vas. Vamos por último, cuádriceps. Si ves que perdés el equilibrio acá, hacelo agarrándote de algo. Evitar sacar tanta cadera hacia atrás. Trata de que más neutra la cadera y dale. Bueno, esto fue el workout del día número 1. Muchas gracias por sumarte al entrenamiento con la Gaceta y Corpo Fitness Box. Seguí entrenando, no dejes de entrenar, dale importancia a lo que sería el descanso, trata de descansar mínimamente entre 6 y 8 horas, baja tu nivel de ansiedad y estrés, rehidratate, alimentate bien. Nos vemos en el día número 2.